Good morning or good afternoon, wherever you are, good day. I'm Roger Gilbert, I'm the publisher of International Equifeed, and this is the Rongo Rongo Live studio where we deal with industry developments that are of importance to the industry. And today, I'm pleased to welcome Kayser Compressor from Germany, who's going to tell us a little bit about their forum that's coming up in the middle of this next month, October, which is unusual, because it's going to be in Spanish in Portugal. So, Portuguese, sorry. So without further delay, I'd like to now welcome our guest today. And we have a nice lineup of visitors from Kayser. And you can see them here on the screen. There's five of them. We're going to conduct the interview in Spanish. And of course, let me first introduce our colleague, Ivan Michetti, who will do that interview. Alongside him, and I'll go around in a clockwise direction, is Adrian Fehler, who is out of our German, or the Kayser's German office, and he is overall seeing the forum's development. And on the bottom row there, we have from your right to left, we have Alfredo Luna, Margarita Julia, and Fernando Vera. And these people, all of them, are taking part in the forum that you will be hopefully participating in come the 14th and 15th of October. Now, the URL is quite long, so I'm going to put the URL up at the end of the interview so you can see or copy down how to register for the event. But without further delay, I'd like to pass over to our colleague Ivan Michetti, who runs our Latin American office, to conduct the interview in Spanish. Thank you, Ivan. Hi, Roger. Thank you so much for the interview. And I would like to start this interview with Adrian, which is the director of the Kayser Group, even for the Latin American group as well. And I would like to, very quickly, to ask him, what is the forum all about? Could you tell us a little bit, what is the focus of this forum? Thank you, Roger and Ivan, for giving us the opportunity. So I have to say I'm not the director of Kayser, I'm in charge of the Kayser aquaculture industry. We use the opportunity Corona gives us to host a forum in all of our Latin American countries where we have subsidiaries, which are mainly the countries where also aquaculture takes place, and take different speakers in. We have scientists, we have industry experts and Kayser experts giving talks about aquaculture. Thank you, Adrian. And now, if you don't mind, I will continue with the interview in Spanish, taking into account that the target is the Latin American audience, and also in Brazil, which is mainly Portuguese. So I would like to start with Alfredo Luna, asking the following question in Spanish. Alfredo, y el equipo de Latinoamérica, muy buenos días. Alfredo, bienvenido, al igual que Margarita y Fernando. Quisiera comenzar esta entrevista preguntándoles de qué tratará este foro. Yo sé que tienen dos días, que es el 14 y 15 de octubre. ¿Cómo se dividirá el foro en estos dos días? Gracias, Iván. Estos dos días vamos a tener un foro que es, digamos, dirigido para la gente de acuacultura que utiliza sistemas de aireación, que en general es algo que es una aplicación muy utilizada en Latinoamérica, en las granjas de cultivos, tanto de peces, de camarones. Vamos a tener el primer día del foro, que es el 14, con bastante información para las granjas que tienen estanques en tierra. Esa va a ser, digamos, el principal de los, en donde nos vamos a dirigir con toda la información acerca de la aireación, los diversos sistemas de aireación que hay. Vamos a hablar también un poco acerca de la eficiencia y de los costos de operación de los sistemas de aireación, siempre hablando de las granjas que están en tierra. El segundo día, que yo creo que va a ampliar un poco más de información Fernando, ya va a ser toda la explotación y todas las granjas que no están en tierra. Entonces, como te digo, la principal a lo que le vamos a apuntar en estos primeros días va a ser a evaluar sistemas de aireación y hacer que sus sistemas, cómo hacer que sus sistemas sean más eficientes. Buenos días, buenas tardes. El segundo día
vamos a tener otros temas importantes. Sobre todo vamos a hablar de alimentación y la importancia de la alimentación, especialmente en salmón y en otras especies, sistemas de transporte neumático para poder distribuir el alimento, y vamos a tener invitados expertos que van a conversar sobre aireación y oxigenación en salmones y otras especies, y también la importancia del aire en las plantas de recirculación o la crianza de salmones más pequeños, y algunas otras aplicaciones de aire comprimido en todo el tema de salmón y otras especies. Excelente, me parece muy buena idea y ya veo que tiene también una connotación científica. Quizás alguien nos podía comentar quiénes serían los conferencistas que estarán dando las charlas para durante el foro, durante los dos días. Tenemos un listado de conferencistas. Ahí en el primer día hay algunas personas que están bastante experimentadas en el tema de aireación. Vamos a tener gente de México, estoy yo representando a la parte de Centroamérica. Vamos a tener también alguna información de camaroneras, en donde hemos tenido mucho éxito en la parte del sur de América, en particularmente en Ecuador. Esto es respecto al primer día y la mayor parte de experiencias las va a comentar gente de nuestras empresas de Kesser. Y también van a haber algunos invitados. En este caso le cedo la palabra a Fernando para que hable acerca de nuestros invitados para el segundo día. Fernando, por favor. En el segundo día, bueno, vamos a tener un especialista y experto en alimentación de salmón y otras especies que nos va a contar las experiencias y cuáles son las principales ventajas y características del alimento que tiene que tener. Vamos a tener también una persona experta en aireación y en oxigenación, que nos va a hablar de la importancia del aire y el oxígeno al momento de criar todas estas especies, y también una persona que nos va a hablar del aire comprimido y el uso en plantas de recirculación, y también referido por supuesto al aire, que es el tema que nos convoca. Realmente un tema muy interesante y realmente poco común en los eventos y los foros acuícolas. De hecho, este es un foro que está organizado por una empresa, digamos, de tecnología acuícola, y que no es muy común. Y quisiera saber entonces el por qué Kesser organiza este foro acuícola. ¿Cuál es el objetivo? Iván, básicamente nosotros hemos querido sacar a la luz Acuatec 2020, que es nuestro primer foro latinoamericano de acuicultura, con el propósito de básicamente transmitir valor. Sabemos que regularmente este tipo de iniciativas vienen como ligadas a temas que tienen que ver estrictamente con la academia, y nosotros como empresa estamos convencidos que podemos entregar valor a través de la información, a través de nuestras experiencias, nuestro conocimiento en ingeniería, pero sobre todo también en nuestros casos de éxito. Es por eso que nuestra agenda no solamente va a tener ponentes, digamos, que hacen parte del stock corporativo y de nuestras áreas de sopladores, sino que, pues, como ya se había mencionado previamente, tienen también invitados que tienen que ver con la academia, invitados que tienen que ver también con la empresa privada, y además tenemos algunos campos para hablar sobre diferentes estudios de casos sobre, pues, los temas ya relacionados, ya nombrados. Realmente, vuelvo a insistir, en los eventos de acuicultura, pocas veces una empresa de tecnología se dedica o ha tenido la iniciativa de hacer este tipo de foro, y Kesser es una empresa que hemos visto últimamente en la mayoría de todos los eventos en Latinoamérica de acuicultura. Las hemos visto en Ecuador, las hemos visto en Costa Rica, en muchísimos de los eventos, te diría que en la mayoría. Y bueno, quería saber, como última pregunta, ¿de qué manera Kesser se involucra en la industria acuícola? Sabemos que es de la tecnología, pero quisiera que me ahondaran un poquito sobre esto. Bueno, estamos bastante involucrados en la industria, y no solamente lo hablo por nosotros que estamos acá en el sur de Chile con la especie principal, que es el salmón. Estamos involucrados también en otros países con otras especies, porque sabemos lo importante que es la producción y generación de aire comprimido para esta aplicación, y que pueda hacerlo de manera lo más eficiente posible.
por lo tanto no nos involucramos en el proceso. De hecho, en Alemania hay una piscicultura que es de Kessel incluso, y de esa forma ellos pueden hacer estudios ya básicos y para poder mejorar cada día más nuestros productos. Perfecto, Fernando. Bueno, si ahora quisieran ahondar un poco más sobre hacer un resumen o hacer ninguna invitación a toda nuestra audiencia de Latinoamérica al evento, los dejo en sus manos antes de pasar a Adrian nuevamente para que haga una conclusión sobre este evento que tendrá lugar el 14 y 15 de octubre y donde queda toda la audiencia invitada a registrarse para disfrutar de la tecnología, que no es menos en Latinoamérica, que sabemos que es el futuro de la agricultura y que es lo que más nos cuesta en nuestra región. Les doy la palabra para que nos hagan un resumen sobre Ford. Quizás Margarita nos podría dar un resumen sobre cuál es la invitación que nos depara y demás. Bueno, queremos invitarlos a Acuatec 2020, el foro latinoamericano de acuicultura, el primero que realiza Kaiser, y que busca traer información de valor, casos de éxito, y todo lo que tenemos que saber sobre el cultivo de camarón y tilapia, y también sobre el salmón y los temas de cultivo en alta mar. Van a ser 2 días, un grandioso encuentro en el que hemos seleccionado expertos de toda Latinoamérica y esperamos verlos allí. Muchísimas gracias. La verdad, le auguro muy buenos resultados a este evento. Realmente es muy novedoso y estoy seguro que vamos a llamar la atención de toda Latinoamérica. Muchísimas gracias a ustedes y paso un segundo para terminar con Adrian, para que nos dé también su valoración sobre el evento y una invitación quizás a otra parte del mundo sobre el evento. Adrian, thank you so much. I mean, all you guys have explained perfectly well what the forum is all about and the conference, the every detail, which is very, very important even for the Latin American region, taking into account that technology is something that is missing in this part of the world. So, and now, little by little, we are taking over. So could you give us the final overview of the forum and maybe an invitation for the rest of the world? Yes, so first of all, I would like everyone who is interested in aquaculture and the different parts of aquaculture to join the forum. There will be definitely some interesting talks and some things you might not know about aquaculture and the diverse aspects. And yeah, the forum gives us the chance, especially now during the times when we cannot go to exhibitions, to spread knowledge about aquaculture in different parts of the world that normally couldn't get access maybe to that knowledge. So I'm happy to see people from all over Latin America, Spain, Portugal, to join us. And we try to bring in as many different aspects from knowledgeable people, scientists around the world. So looking forward to see it. Okay. Thank you, Adrian. I wish you a great success. Roger, if you want to take a part and finalize this short interview with this team. Thank you, Ivan. Thank you, Adrian. Thank you, the team from Kaiser. It sounds like it's going to be a fascinating 2 days. Very informative, talking about shrimp and tilapia and salmon, key species that feed us globally, talking about feeding and feeding. Feeds and feeding, bioflock, aeration, what could be better than this with a little bit of offshore fishing thrown in for good measure. So thank you everybody for participating this afternoon or this evening. I will put up a slide here to show that URL where you can go to register for this event on the 14th and 15th of October. It's an online forum. It's for Latin American, Spanish, and Portuguese speakers. And there is the link. I'll leave it up for a little time afterwards, but feel free to contact us if you need to make connections with the Kaiser Forum that's coming up on the 14th and 15th of October. But in the meantime, thank you very much for your attention. And all the best. Goodbye.